marcas. Listo. Empezamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar la clase que habíamos dejado la clase pasada. Pero para los que no estuvieron, vamos a hacer un rápido repaso que nos va a servir para apuntalar bien lo que estábamos comentando, ¿no? Primero, les había dicho que geometría sagrada no era el nombre propiamente el más adecuado, ¿verdad? Geos es un término griego que tiene que ver con la tierra, metros, con las medidas. Realmente es una rama de las matemáticas de la geometría. Pero, como desde muy temprano se bautizó este aspecto abstracto de la imagen como geometría, pues permeó y se quedó, ¿no? Entonces lo aceptamos como tal, aunque el significado sea correctamente el más preciso. Sagrado, bueno, pues el nombre lo explica por mí mismo. Queremos ver la imagen. Perdón, de aquí. Ahorita le acomodo. Bien. Bueno, no vale va de mí, ¿no? Igual y saludos a todos los que están en sus hogares cálidamente tomando la clase. Bien,
Si quieres darle, Vicente, esta es la presentación. Esta es la geometría sagrada del Perú. Es todavía gráfica, con los elementos mínimos y simples, es verdadero abstraccionismo. Cuando pensamos en arte y en la historia del arte, pensamos que lo primero que hizo el hombre primitivo fue copiar la naturaleza, ¿no? Lo primero que hizo fue elefantes, bisontes, camellos. Pero el segundo paso después de hacer mímesis, es decir, de copiar, fue abstraer. Y en el neolítico ya las vasijas eran totalmente geométricas. Había círculos, cuadrados, rectángulos, rombos. Y la pregunta que se hacen los investigadores del arte es, ¿vino a menos? ¿No? Porque para nosotros, entre más se parezca lo real, es más artístico, es más estudiado. Los investigadores decían, ¿pero por qué el siguiente paso en la evolución del pensamiento es hacer abstracción? Y la respuesta fue, porque ya no necesitaba copiar lo real, ya no necesitaba decir lo que veía, sino decir lo que pensaba. Y este es el crecimiento del cerebro, hablar de conceptos, no de formas, no de objetos. De ahí ese tiene su origen la geometría sagrada. Ya estamos hablando de conceptos, verdaderos, complejos de símbolos en una sola forma. Un solo elemento nos dice mil cosas, eso fue lo que empezamos a ver la clase pasada. ¿Le das un center? Cosmogonía, que es el principio con el cual nos vamos a mover, porque toda cosmogonía refleja su pensamiento por medio de los símbolos, por medio de las imágenes. Antes de haber palabra, hubo imagen. El hombre antes de poderse comunicar por medio de las palabras y de los sonidos, se comunicó por medio de los símbolos que representaba en las cuevas, en la tierra. Para los investigadores esto es el principio de pensamiento abstracto, ¿no? Hay un primer nivel de pensamiento que es el carnal, el terrenal, el material, el científico, que dice esta mesa es dura, es firme, ¿no? Y este es el pensamiento científico. Yo conozco la naturaleza y sé trabajar con ella. El segundo tipo de pensamiento más elevado que el científico es el filosófico. Ya empiezo a abstraer, a generar ideas y a pensar que hay más allá de los objetos inmediatos. El tercer nivel, y más elaborado todavía, aunque el filosófico, es el espiritual. Es el iluminatio que le decían los latinos, ¿no? Es trascender más allá incluso de las ideas. En eso buscaban con muchas veces la representación de la geometría sagrada. ¿Cómo representar lo abstracto? Pues de manera abstracta, ¿no? Hacer símbolos, hacer metáforas por medio de la imagen. Obviamente este es un pensamiento hermético, pero pese a ser un pensamiento hermético conocido por unos pocos, se encontró que las mismas formas se encuentran en todo el mundo. Estos son arquetipos. Jung diría es un arquetipo, ¿por qué? Porque son imágenes que se producen en varias partes del mundo sin contacto alguno, pero tienen un significado común. Y esto aparece, por ejemplo, en los sueños. En los sueños encontramos una decodificación perfecta de símbolos que, por ser todos humanos y tener las mismas necesidades, tiene mucha afinación con el significado, ¿no? Bien, ¿qué quieres dar, Vicente? Nuevamente, por favor. Entonces decimos que la cosmogonía produce símbolos. Esta es una pequeña definición del símbolo. El símbolo, a diferencia del signo que estaba comentando Frank, el signo refleja inmediatamente su significado. El signo. El signo. El símbolo, para encontrar el significado aquí más profundo de la imagen misma, hay que entrar a la raíz de la imagen, ¿no? Son significados convencionales, es decir, nos tuvimos que poner de acuerdo en lo que va a representar y va a significar el símbolo, porque de entrada no lo entendemos. El símbolo más conocido para los judeocristianos es la manzana. Ellos pintan una manzana y uno dice, pues ¿qué es una manzana? Bueno, pues una manzana es un fruto. No, para ellos es pecado. Y no nada más es pecado, es carnalidad, es sexo. ¿Qué cosa? ¿No? Otro, por ejemplo, se utilizaban muchísimos símbolos en la etapa paleocristiana, cuando eran perseguidos los cristianos y tienen que esconderse en catacumbas para no ser llevados al Coliseo. Lo que hacían era, por ejemplo, poner un racimo de uvas. ¿Recuerdan ustedes qué significa un racimo de uvas para los cristianos primitivos? No sé, pero para Dionisio en el teatro era la comunión con Dios. Claro, finalmente las uvas es el vino y el vino es la sangre. La sangre que se va con, el sacrificio del cordero, y la sangre la tomaba Dios, la carne la tomaba el hombre.
Entonces la sangre es el alimento de Dios, ¿no? Y esto es así en la comunión. Y así, ¿no? La paloma, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que vemos el símbolo, pero no conocemos el significado, a menos que nos sumerjamos en la cultura. ¿Qué quieres dar, Vicente? De lo que aquí vamos a ver, este es un ejemplo rápido que vimos la clase pasada, cómo lo etéreo, lo solar, lo cálido, lo masculino, se convierte el sol en un ave que siempre estará en la parte superior. Esta ave a su vez se convierte en plumas. Por el lado contrario, la tierra, el agua, la fertilidad, se convierte en una serpiente, que a su vez se convierte en ambos símbolos en una serpiente plumada. Lo interesante del símbolo es que no tiene una sola lectura. Es polisímbica. ¿Qué quiere decir? Que tiene varios significados. Ustedes se pueden quedar en el significado y profundidad que gusten, el que quieran. Hay quien puede decir, bueno, pues es la unión de lo superior con lo inferior. Perfecto. Habrá quien diga, es la relación carnal con lo espiritual. Y también está perfecto. Es la relación de lo abstracto con lo concreto. También está perfecto. Y pueden avanzar. Pusimos unos ejemplos de haikus. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Solo la luna y los borrachos vieron llegar la nieve. No estamos hablando de la luna, no estamos hablando de los borrachos, sino estamos hablando de la nieve. Estamos hablando que cuando todos duermen, solo hay unos despiertos. Esos son los que ven cómo funcionan las cosas y cómo aparecen las cosas en el horizonte. Hay que estar despiertos cuando los demás están dormidos. Otra concepción de borracho es estar ebrio por los sentidos, ¿no? Dejarnos llevar por los sentidos. Bien, entonces hay dos tipos de lenguajes, uno conceptual y otro sensible. El conceptual es racional, el sensible es emotivo. Uno es directo y otro es indirecto. El directo es el científico, es el que utilizamos regularmente en las ciencias aplicadas. El indirecto es simbólico, es metafórico, es poético, es rico en significados, amplía el conocimiento del ser. Decía Aristóteles, yo creo más en la poesía que en la historia, porque me dice más. ¿Ven? Ya no, me da un aspecto psicofisiológico del momento y no nada más el dato, que es algo bien diferente, es algo que hemos perdido, ¿no? Regularmente en un mundo científico nos acostumbramos a medir y a contar. De hecho, el arte, cuando se estudia el arte, nos enseñan a buscar en la historia, que es, empieza a contar Fibonacci y mide y cuenta. Cuando los orientales dicen, estoy haciéndole al tonto cuando empiezo a contar, porque en una piedra hay vetas y no están relacionadas numéricamente. ¿Cuál es el perfecto orden de un grano en medio de la arena en una playa? ¿Cuál es el orden que le dio un grano de arena en una playa el movimiento del mar? O sea, ¿cuál es en qué lugar le toca estar en un grano de arena en una playa? De tarea para todos. Un griego se pondría a medir, un oriental le diría, está en el lugar que le toca estar. ¿Quién se lo dio? La naturaleza. Ya, no hay que pensarle más, ¿no? A veces queremos...